I'm Bienvenidos al canal de Al-Azhar Art and Time. Gracias por estar aquí. Eh, hoy tenemos como invitado de honor a Rodrigo Ríos, ¿sí? que eh, es originario de Chile, pero eh, es, eh, proviene de familia de refugiados y entonces tuvo que tuvieron que migrar a Dinamarca. En 1974. Eh, él se ha dedicado sobre todo a la meditación, mindfulness, a, a, a cuestiones mundo, de enneagrama, al coaching con este tipo de cosas. Y últimamente, algo y... que nos vamos a enfocar más en esta entrevista, eh, que va a ser el trabajo, su trabajo personal con la técnica desarrollada por Scott Kiloby y a la cual él ha estado estudiando los últimos tres años entonces bienvenido Rodrigo eh, gracias, gracias por gracias. estar aquí por aceptar nuestra invitación eh, y bueno no sé si quieras eh, comentarnos rápidamente algo más eh, sobre sobre ti y sobre eh, lo que lo que le ofreces a las personas con o sea con tu vida con estar aquí en esta en esta tierra <laughs> gran pregunta sí gracias gracias por la invitación um... Sí, yo desde pequeño me sentí como medio danés, medio chileno. Eh, mis raíces, sí, son chilenas, pero al llegar tan joven, dos años, eh, obviamente cada, cada día durante mi adolescencia era más y más eh, danés. Um, Muchas veces cuando, cuando me recuerdo de que sí, eh, trabajé en la biotecnología, eh, es como que si fuera otra vida, porque hace mucho tiempo fueron, eh, fue lleno de aprendizaje, pero también fue un periodo donde cada vez me daba cuenta que me, me sentía más y más vacío, más me faltaba algo en la vida, y no era que me faltaba eh, cómo vivir, o sea, tenía trabajo, tenía pareja, eh, pero crecía dentro de mí un, un vacío, un vacío y, y, y eso me, cada vez me, me causaba más y más interés en conocerme a mí, mí mismo, y eso me ha llevado a tanto a interesarme, como tú lo presentas muy bien, eh, campos, estudio de psicología, cómo aplicarlo prácticamente, el coaching, eh, terapia y, y el sistema de en la enagrama es también muy profundo. Y a su vez me interesó mucho las diferentes eh, líneas dentro de conocerse a sí mismo, conocer el ser. Y. Y hay muchas diferentes líneas, así que se puede platicar en muchas diferentes direcciones. Para, para, es muy amplio, pero obviamente hay, hay determinados enfoques que yo he tenido y pienso que, que le ofrezco a la gente una combinación. He estado durante varios años, era, estaba. Eh, con empresas, haciendo el coaching más dedicado a la gente que, que quería, digamos, resolver algunos problemas aquí rapidito, eh, 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 fricción personal, cómo, cómo hacer cosas más fáciles en, en, en la vida diaria, en el trabajo. Y a su vez he tenido, eh, tengo clientes que que tienen eh, el, el, digamos, el deseo de conocer más eh, del ser, conocerse a sí mismo. Y eso a mí me gusta, que, que son dos, eh, como se dijo, tejer, tejer estos campos, porque cada cual eh, nos puede entregar algo muy valioso. Eh, la gente que muchas veces, o sea, por un lado tengo gente que son eh, tan recién partiendo. Quieren conocer una técnica, un método para relajarse, para sacar el estrés, para tener más energía. Y, 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 y para eso muchos años he enseñado técnicas de meditación, he enseñado mindfulness y, y, es, eh, y, y da resultados muy obvios muy rápido aquí para la gente que no la necesita eh, y a su vez hay gente que, que como que tiene el interés de conocer más, más allá y eso también yo, yo tengo un, una, digamos un, un deseo también durante muchos años lo tuve y busqué eh, eh, visitando maestros, visitando diferentes líneas de enseñanzas. Y así en eso, eso lo he estado tejiendo durante muchos años, tal cual como yo lo aprendí. Y creo que sí, el, el, el método que, que queríamos eh, ¿cómo se dice? ponerle más enfoque hoy. Eh, de Quilopi es, eh, es, es muy eh, práctico y muy efectivo en cuanto a tejer diferentes formas de trabajar. Y a su vez simple, eso es lo más curioso. Okay. Rodrigo. <coughs> muy bien, gracias. Ok, entonces hablando del método de investigación personal eh, que es KILOBI, ¿por qué es importante este método eh, para las personas? O sea, ¿por qué no los otros métodos? ¿O los combinas o qué? O sea, ¿qué significa? O sea que exacto, qué, o sea que ¿qué es esto, no? Sí. ¿Cómo, cómo ayuda? Um, digamos que la eh, el fundamento nace en el en el poder eh, observar descansar la mente eh, reconocer eh, la conciencia uh -huh. eh, pero la, la, la evolución o sea digamos la, la, el progreso se ha dado cuenta muchos maestros y aquí también Scott Killoughby, que que muchas veces eso no es suficiente y, y para, para para mucha gente eso eso se se transforma o sea las técnicas que son muy bonitas que son muy que ayuda mucho para mucha gente pero a su vez hay alguna gente que esas técnicas llegan a ser como digamos una que tiene una paradoxia que se que que, que causa un sufrimiento y eso okay. es puede ser difícil difícil de entender pero el, el, el hecho es que, que cuando descansamos, cuando reconocemos el, el ser, muchas veces hay convicciones que se esconden, que están en la subconsciencia. Uh -huh. Y el estar quieto, siempre querer buscar la, la paz, la tranquilidad, eh, no podemos realmente conocer las energías que, que la vida nos nos provoca, ¿no? Cuando salimos a, a estar con okay. otra gente, el, eh, la vida diaria de la fricción, las relaciones, eh, nos provoca, o sea, la causa reacciones y esas reacciones eh, podemos vivir una vida evitando conocerlas. Y ahí es donde la, el tejer, cómo preguntar, cómo... Um, levantar como subir lo que hay en el cuerpo lo que está guardado ahí y a su vez tener la capacidad de observar de sentir y de reconocer el espacio el espacio es muy valioso reconocer el ser um, es, es esa mezcla que tiene un, un, un cierto valor especial, muy uh -huh. especial. Y, y para mí lo ha sido eso o sea también podría comentar cómo, cómo puede causar esos, esos, esos problemas que, que estoy eh, apuntando en este momento. Eh, sí, sí, eh, por favor, porque, o sea, bueno, uno diría, uh, yo por ejemplo que vengo del cuarto camino eh, y mi maestro y e inclusive, inclusive Gurjev. Eh, solía decir que, era, que una de las cosas más peligrosas del ser humano es eh, expresar emociones negativas eh, él clasifica las emociones negativas como miedo enojo eh, culpa y bueno sí. hay más no en, en esa clasificación tú sí. Rodrigo dime y cuéntame por qué? en Kilobi, que yo sé que sí trabajan con el método de expresar la emoción, ¿no? Sobre todo esta emoción, sí. eh, que no les llaman ustedes negativas, evidentemente. Entonces, sí, cuéntame más, por favor, porque no. Sí. Y es amplio. Y, y lo, que, lo que me, lo que describes, que también lo veo como muy, muy valioso, muy valioso. Eh, y el gran... No es fácil, digamos, eh, ver cómo nos identificamos, porque obviamente el sentirse como yo soy quien yo soy eh, es algo natural y, y a medida que, que hacemos trabajo personal, sea el que sea, cada vez nos damos cuenta de que hay muchas facetas y uh -huh. hay muchas capas. Entonces, ¿cuál de ellas es la que está eh, dirigiendo nuestra vida? Eh, eso es muy difícil y no es un análisis eh, que se hace una vez y ya está, sino es un proceso. Eh, entonces, lo que, lo que cada vez se sabe también en la ciencia de psicología, terapéutica, de, de las emociones. Uh -huh. Es, es muy interesante porque, porque eh, es, alguna gente lo ha sabido intuitivamente, pero ahora hay cada vez más eh, ciencia de que las emociones, pongámoslas negativas, porque sabemos de qué hablamos, eh, emociones que no tenemos ganas de tenerlas. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué voy a tener ganas de tener esas emociones? Pero la idea es que la podemos evitar porque muchas veces digamos el enojo la furia por ejemplo también puede ser otras emociones no está bien visto en la cultura lo, nuestros padres quizás no le, la familia entonces la ética de, de, de cómo responder cómo eh, llevarse eh, cómo presentarse uh -huh. um, entonces nace eh, una, una, una práctica o digamos inconscientemente nace cómo evito, cómo lo mantengo controlado, cómo lo tengo bajo de la vista de otros, cómo lo, lo mantengo bajo. Entonces eso es reprimir, eso es decir, no lo, lo mantengo, lo controlo. Y eso no significa que no tenga un, un, una finalidad eh, obvia, buena, porque en, para para sobrevivir como niño, como sobrevivir en la vida, uh -huh. realmente tenemos que saber cómo eh, movernos con otra gente y relacionarnos. Lo que se sabe de la ciencia hoy en día, que cuando uno reprime y eso, y eso llega con los años, es algo, es ser crónico. Cuando reprimimos nuestras emociones, eh, causan cada vez más y más daño. Y eso es individualmente, pero puede ser daño en en muchas formas diferentes a los órganos eh, eh, y, y, digamos, eh, dolores eh, crónicos que nos uh -huh. hace sufrir. Ahora, el, 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 el trabajo obviamente se trata de cómo expresarlo constructivamente. O sea, digamos que en la consulta es cómo expresarlo de una forma de conocerlo de trabajarlo, de procesar eh, las emociones negativas y, y de, esa vez, de esa vez que uno, digamos, empiece a encaminar un, una capacidad de procesarlo uh -huh. más, más constructiva. Eh, entonces no es evitar, no es tampoco, digamos, enrollarse y vivir la vida porque, porque así, eh, me, me, me apasiona. Eh, de expresar mi enojo, no, ese sería otro extremo. Claro. Pero la mm -hmm. idea es que todas las emociones tienen un, un, um, un mensaje. Entonces el mensaje del enojo, puede, muchas veces, bueno, hasta aquí pongo, hasta aquí no, no pongo una, una, digamos, una línea, no quiero que me la traspasen, por favor. Entonces uno la pone, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. <laughs> digamos, una forma eh, agresiva educada. Y, sí. y también educada, esa es la idea, ¿no? Entonces, okay. escuchar las emociones para, para dejar la expresión y, y la fuerza, la energía, porque es, las emociones es mucha energía, o sea, nos, nos eh, puede animar, nos puede dar fuerza y a su vez esa fuerza, esa energía, cuando la mantenemos... Eh, suprimida, reprimida, ya eso, eso es el daño que puede causar. Sí, algo que dices, aquí me interesa mucho porque hablas de la energía y, y la fuerza y todo lo que existe, ¿no? Algo que, bueno, yo sí quisiera decirle a los participantes, y no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero por ejemplo, la energía masculina, ¿no? O sea, los hombres tienen cierta energía que cuando gritan o cuando expresan algo a una mujer, o a un ser, es mucho más fuerte, ¿no? O sea, es, es recibida con, 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 con muchísima fuerza, ¿no? O sea, y, y tienen que tener mucho cuidado con sus gritos, con esa energía que están expresando, porque eh, yo, yo le llamaría, los hombres tienen la energía de la materialización. Eh, es como magia a veces, ¿no? Y, y la verdad, bueno, no sé si todos los hombres en el mundo tengan esa, esa cualidad, ¿no? Sí la he visto en muchos hombres que están alrededor de mi vida. Eh, y las mujeres tenemos la cualidad de de tomarlo y, y, y llevarlo a un, a un lugar eh, más gentil, más puro, más eh, eh, equilibrado, y ayudarles también a equilibrarlo, pero es como un trabajo en equipo, ¿no? Siento, o sea, es como se nos ha dado. Yo estoy metiendo aquí mis ideas, que no sé si Rodrigo esté de acuerdo, pero bueno, nada más por ahí. Es muy profundo. Eh, en el sentido de que las enseñanzas las enseñanzas y, y perdón perdóname el idioma usted, tú sabes que, que no es mi primer idioma uh -huh. español pero <coughs> las enseñanzas del masculino y el femenino hay muchas tienen mucho en común y también tienen diferencias eh, a veces eh, um, supuestamente que son contradictorias. Um, uh -huh. Así que yo, yo te puedo dar, la, um, te daría, o sea, yo, yo, te, yo te entiendo lo que dices y digamos, la, la, la fuerza creativa, la fuerza que, que realiza, que, que impacta. Um, el, el hecho es que muchas veces la expresión es una mezcla digamos de nuestro querer nuestro intento auténtico y mezclado con con la personalidad que no está consciente de que que, que tiene muchas dinámicas que no están aún consciente y que tienen digamos una agenda o, o, o una finalidad que no está congruente con la, la, el intento auténtico entonces la expresión es una mezcla de qué es lo que yo quiero decir del corazón qué quiero expresar y va a salir mi personalidad mezclada claro y por eso sí. yo, siempre va a ser así no entonces cuando el ejemplo que me das yo lo que pienso es que muchas veces cuando hombre o mujer eh, cuando, cuando estamos eh, cuando no tenemos la conciencia de esas fuerzas que nos, que nos que en la, que usamos para expresarnos eh, van a salir van a salir una mezcla y ahí es donde el que, el, que, el, que, el, que, el que ve auto se ve y, y dice, yo tengo que tomar responsabilidad de lo que yo proyecto de lo que yo eh, emito es se es, usa esa palabra uh -huh. lo que expreso la energía que sale de aquí yo soy el responsable de lo que estoy dando Entonces, <laughs> de lo que estoy dando, lo que estoy al dando mundo. a mi ambiente ¿sí? sí y y cuando es cuando lo cuando es uno a uno uno a varios pero cuando es una proyección muy directa Claro que puede ser muy dolorosa para otra persona cuando uno entrega su energía de enojo, impacto, de fuerza o de voluntad para mandar a otra. No, eso está claro que para mí eso no sería la expresión auténtica. Eso no sería la expresión de, de, del corazón de la persona. Eso sería una mezcla. Y por qué lo digo así porque eso sería mi opinión de que, que mientras más uno se sana, se limpia, la expresión va a ser una un un servicio que ofrece. Yo ofrezco mi opinión, yo ofrezco eh, una idea y si no estamos de acuerdo, bueno, no, cada cual se va por su camino, ¿no? Eh, pero qué? pero no imponer no imponer ajá porque si no estamos de acuerdo cada quien se va por su camino y porque si no estamos de acuerdo trabajar no obvia, también también ¿Sí? lo que quería decir con eso es que si, si la confrontación es no tiene ah. si, sigue 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 bueno, hay que tomar la decisión vivo así o, o no pero claro eh, principalmente yo buscaría si, si con mi señora, con mis hijos, con gente que me veo uh -huh. colegas, trabajo, uh -huh. siempre bus buscaría cómo, pero ahí es donde entra la capacidad para autoverse o, o um, ver en otra gente o re recibes la respuesta, oye que como hablas o el impacto que tienes me, 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 me da miedo, uh -huh. yo lo recibo y y, y ahí tengo que diseñar, tengo que contemplar. Esto es algo mío que lo debo tomar en cuenta porque yo soy responsable de lo que, lo que, lo que eh, expreso. O quizás no lo es, pero eso es. Eso es obviamente la, el camino de la conscien de ser consciente de quién, es, quién soy y qué expreso. claro Hace años que, que en, la, en, en el fondo terminé de de contemplar mucho qué lo que es lo masculino y qué es lo femenino porque me encontré con diferentes profes que lo decían eh, de diferentes maneras y, y para mí fue muy sano en el fondo buscar cómo, eh, cómo eh, descansar y expresarme del corazón, o sea, otra forma de, expresar, de de decir lo mismo, porque a mí me cae de que cuando cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de nuestra autenticidad, las, las energías masculinas y femeninas salen balanceadas. Exacto, ya, o sea, ya no existe ahí, ya no existe lo, lo abajo ya no es el órgano el que está hablando no sino es y no estoy el corazón, controlando es arriba exacto ya no estás controlando sí. y no estoy controlando entonces yo dejo eh, mi conciencia descansar en mi uh -huh. cuerpo descansar en mi corazón descansar en digamos más profundo y de ahí dejar la expresión ser viva ser eh, me voy a equivocar voy a y, y voy a, limpiar lo que, lo que lo que lo que sale ponerme consciente que es una mezcla pero, pero va a ser más digamos eh, inocente Ok. sí si, sí si que, si si que me bonito explico. entonces o sea cuando tú empiezas a trabajar con kilo B cuéntanos eh, ¿qué, es, qué herramientas utilizas o cómo, qué es eh, cómo qué es lo que tienen que saber las personas para... A ver, um, el trabajo se, se define por tres dimensiones o tres fases. Uh -huh. Y el primero sería practicar y conocer lo que es... Um, la dimensión de observar qué es lo que está presente. Eh, y digamos que todas las enseñanzas que tiene que ver mindfulness, eh, meditación, muchas meditaciones, eh, qué es el ser, qué es la conciencia que está, y, y de ahí nace el, el mira como los pensamientos. Eh, uh -huh están aquí, después en un momento no están, y también los sentimientos, las emociones flotan y aterrizan, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces esa capacidad es, es también muy importante, pienso que era lo que también me decías tú, y ser capaz de observar. Entonces, después de eso, la, la segunda fase sería cómo... Um, Digamos que en el lenguaje católico o cristiano podríamos decir que esa fase es cuando eh, la, la persona decide ir a, a la iglesia a confesarse con el padre y decir, ¿sabes qué? ¿He pecado o he observado que he hecho esto, esto y esto y esto? Digamos que esa primera fase es esa, ¿no? Cuando el, el, um, el devoto decide ir con el padre y decir que ha hecho algo y que y le pregunta al padre cómo puedo trabajar con esto es, sería similar la verdad sí. es que no no había pensado nunca en ese en esa eh, <laughs> eh, pero pero creo que sí te sí te sigo en el sentido de que qué es lo que hay aquí bueno Exacto. siento esto eh, o sea porque Crea conciencia, exacto, sí, ya tiene, sí. ya está como presentando, sí. está diciendo, Ay, ¿sabes qué? Es que hice esto, y, sí. y ¿sabes que Sí siento que, que no sé si está bien, o sea, ya está presentando sí. un, lo que llamas awareness en inglés, una conciencia de algo que le está irritando, ¿no? Sí, y podemos decir que es algo más eh, visual o, o, o más fácil de ver aquí presente uh -huh. okay. pero digamos que la práctica también puede llevar a una, a, una, a una bastante profundidad en cuanto a ver digamos con el algunos dicen el tercer ojo yo diría ver con el corazón ver que hay está ahí presente también energías sutiles que en el diario vivir no las no les damos atención y, y esa capacidad también es parte de la, la primera dimensión porque ya está aquí es parte de lo que hay aquí eh, que eso también la, depende eh, mucho del discípulo no o sea depende también de la gente no la práctica, porque sí, de sí. la práctica o sea porque no todos van a hacer iguales perdón, justamente perdón. no no es, era solamente para para agregar que tiene bastante capacidad de, de práctica y profundizar algo muy valioso. Entonces, la, la segunda fase sería con la sabiduría de que nuestro cuerpo eh, contiene eh, energías eh, uh -huh. escondidas que están llenas de nuestras eh, convicciones, nuestros patrones, etc. Eh, sabiendo de que eso está aquí, pero que no lo veo, no o sea, no es algo obvio, muchas veces veo una capa, mm -hmm. pero ¿qué hay? ¿Qué, ¿Esta capa de qué, qué la controla? Y, y aún más abajo, ¿qué, ¿qué hay dentro de eso que a, a veces me doy cuenta, pero desaparece? Claro. ¿Y por qué desaparece? Porque muchas veces con, cuando las convicciones dicen yo no puedo ser así, yo tengo que ser así, tengo que ser una persona así, así, esa y esa. Entonces, las, las convicciones van a no van a permitir que lo veo, que lo vea. Y ahí entra la segunda fase, que es cómo hacer las interrogaciones para conocerlas. Ahí está la, 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 la forma de, de, de hacer las preguntas que le llamamos inquiry. Y hemos estado buscando la palabra exacta en español puede ser interrogación o, o encuesta es que es, es como someter a la, a la persona o como someterte a un cuestionamiento no de o sea sí cuestionarse cuestionarse de qué es lo que está pasando no estoy haciendo sí. algo lo que estoy haciendo es real o no es real es cuando plantas los pies en la tierra, luego ¿no? sí sea, dices. O sea, sí, ¿no? O sea... La palabra es muy abierta, tiene diferentes significados uh -huh. también en inglés, pero si también usamos la palabra investigar, es, investigar. Decir que yo, yo, yo tengo la, la noción, lo, mi cuerpo tiene energías y tengo convicciones uh -huh. que están ahí, pero sé que están ahí, pero no las conozco precisamente claro. entonces cómo investigo entonces haciendo preguntas que, que me que me provocan digamos que hacen el cuerpo reaccionar eh, es más fácil ponerle atención a la reacción eh, física emocional y, y de esa manera también escuchar qué es realmente la la la, la convicción que que hay en mi cuerpo sí. y, y y ahí, de, de primera fase, segunda fase, es importante porque muchas veces eh, usamos la palabra velcro, que, la, que los pensamientos y las energías, las emociones están pegadas. entonces, es, es ahí causa una identificación que es difícil de ver cuando están muy pegadas, porque sentimos una energía y ahí, está pegada al pensamiento, si tenemos enojo, uh -huh. entonces la identidad de soy una persona Están enojada. Están Carameladas. Ah, o sea, no, no se quieren este, 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 despegarse. Sí, acarameladas, es que le... me gustó. Sí. No, qué chistoso. Y eso sería, eh, es, es, es como para... Darse más cuenta, ponerle uh -huh. más conciencia y con el trabajo, poco a poco, lo que, lo que conocemos es que ahí hay un despego. Todavía puedo tener la emoción, todavía puedo tener la sensación, pero me doy cuenta de que es independiente a los pensamientos y las convicciones que le he dado a la energía. Sí, o también como cuando tocas la resina de los pinos, ¿no? Que, o sea, no se te quita, o sea, si te la sí. lavas, te la lavas no es horrible, y queda pegado, ¿no? te queda pegado así queda... sí sí sí, sí. Y, y hay veces que no puedes justo hay emociones o hay memorias o cosas con las que ahí está no como dices es un, es un excelente entonces pues tienes primero tienes que identificar esto no este verbo. Claro. entonces el proceso es eh, eh, identificar digamos eh, suele ser historias, qué convicciones no, no tenemos que nos, eh, nos, eh, que nos hace sufrir, y luego empezar a, a, a subir más uh -huh. y más el enredo o la dinámica de, de, de las convicciones y la identidad que se está involucrada en, la, en el sufrimiento, y eso, y ahí y entonces podemos aplicar el, la capacidad de observar la capacidad de de trascender digamos a verlo pero verlo con, una, con un acepto podemos con todo lo que no acostumbramos ver porque está escondido entonces la, la segunda eh, fase nos ayuda a, a un vez más profundo ver, ver las capas como nos como actuó esta dirigido por emociones, está dirigido por, por eh, digamos, identidad, eh, que me identifico y por las convicciones que están ahí. Y eso lo a, a, permite que se afloje cada vez más y más. Y luego, lo que, lo que le dicen la tercera dimensión, es empezar a trabajar más activamente con las energías. Eh, cuando, cuando podemos levantar el sufrimiento los dolores las emociones y des, tener un cierto grado de, de espacio que se despegue uh -huh. la historia que le contamos es más fácil trabajar con la energía más directa y okay. las, son las herramientas de, de la tercera dimensión que no que son eh, directamente cómo trabajar con las energías o sea que Ustedes, o sea, han creado un sistema donde dividan ¿no? el trabajo para ir o sea, poco a poco y no saturar a la persona. Te sigo. Eh, para, para, para ir de la primera dimensión a la segunda, a la tercera, uh -huh. claro, el, el facilitador el tiene que estar atento que sea realmente el instructor o el terapeuta el instructor ¿no? yo, 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 yo tengo que estar atento si es que mi invitación a, a investigar si si cada paso estás presente con una con una capacidad de observar con la capacidad de sentir y con una capacidad para estar presente para ver las dinámicas porque las dinámicas también contienen unas defensas y eso quizá era lo que me estabas planteando, ¿no? Que el, la mente busca cómo evitar este momento. Claro, claro. Si este momento por alguna por alguna razón es muy doloroso, va a buscar la mente todo lo, lo que lo que tiene de capacidad para ver cómo lo cómo lo filtramos, cómo y eso es lo que, lo que es, es lo que sucede en la niñez. Uh -huh. que entonces causamos métodos de defensa para sobrevivir, para poder, para tener la capacidad de, 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 de llevarnos en, 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 de día a día y eso es lo que va a llevar a flote en el proceso. Así que sí, uh -huh. el, 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 el facilitador eh, tiene que estar atento de eso y ayudar. Por eso es que hay siempre un contacto de qué es, qué estás, cuál es tu experiencia en este momento eh, para ayudar a, a, a observar esas, esas defensas. ¿Eh? ¿Era, era lo que... Lo que sí, exacto. A eso? Sí, sí. O sí. sea que al final sí. ustedes llegan a un, una cosa llamada Rapid Fire que es como un fuego o una fricción absoluta, ¿no? En la cual sí. eh, tú mismo te sometes, te metes esa fricción a ti mismo. A la energía. Esa sí. energía que sí. es a veces es, o sea, es muy desagradable porque la verdad no quieres tener, o sea, nada que ver con eso y te la estás metiendo mm. para qué, Sí. o sea, ¿por qué? ¿no? O sea, es una cosa que dices, es que no tiene sentido, ¿no? No hace sentido. Entonces, no sé si el me puedo El trabajo es como, el trabajo lo, se habla de que es como un embudo, que en, en, el, en, la, en la primera fase, todo lo que podemos hablar, todos los problemas que podemos poner en la mesa, son muchos. Uh -huh. Que me sucede esto con mi señora, que me sucede esto con mis hijos, que me sucede esto en el trabajo, y, y bla, bla, bla. Y a medida que voy conociendo, voy conociendo a mí mismo, me veo que son quizás no tantas historias de deficiencia que tengo. Son okay. casi las mismas, cinco o diez. Okay. Y, y la cantidad de, de deficiencias de identidad también son, vuelven a ser las mismas. Y cuando vamos más profundo a ver cuáles son las emociones y sensaciones y. y que, que las energías que me aplastan que me hacen sufrir entonces para llegar a ese a esa fase de la energía está eh, levantada hasta su vida y a su vez es dolorosa eh, para llegar ahí número uno hay que plantear una, una base para que para que el cliente pueda sentirse cómodo o sea tener la capacidad de estar ahí porque no es cómodo por eso, entre comillas no es sí sí seguro no hay cuenta entonces, de que no se va a perder claro para que uno no se pierda en ese momento hay que aplicar cómo lo puedo mantener porque lo más todas las eh, dinámicas que nos quiere defender uh -huh. para cómo evitar este dolor van a van a empezar a trabajar entonces tenemos que aplicar cómo lo mantengo y cuando te, lo mantengo, digamos, en el cuerpo, la energía, en el estómago, en el pecho, uh -huh. en la garganta. Entonces, ¿cómo la trabajo y lo que tú me decías, eh, ¿cómo disparar intencionalmente, o sea, rápido, es como que eh, se dice, se, 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 se hace un espejo, qué es lo que siento, qué es lo que veo, qué es lo que, el, la voz de la energía. Y la, 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 la repito eh, muchas veces. Y tendría que, obviamente, usar explicación más profunda para poder, poder eh, dar el, la comprensión entera. Pero, pero eso es para trabajar la energía eh, que muchas veces es difícil. Digamos que cuando. Eh, un ejemplo, cuando. Cuando yo veo, digamos que parte de mi personalidad, eh, digamos que soy eh, yo primero, yo aunque eh, mi importancia, yo mi voluntad tiene que ser la principal. Cuando me doy cuenta que a ver, ¿a qué se debe eso? porque necesito eso? En algunos momentos donde quizás no es necesario, que no no tiene, ah me doy cuenta que quizás porque en este momento eh, me siento pequeño, o sea, la historia, la identidad, el que se siente pequeño, uh -huh. que no tiene valor, y aún cuando voy una capa más, más, más profunda, me doy cuenta de que ah, me siento desvalorizado y me siento eh, como un fracaso. Entonces, ¿cómo quedarse en, lo, en, en ese sentimiento? Y aún más, ¿cómo, me, cómo siento la herida? La, la herida profunda que hay ahí y cómo mantengo esa sensación, entonces es como buscar cómo entra, entrarla. Y lo que va a suceder es que la voz de las defensas van a decir: No, evítalo, no, arráncate. O, o vamos a ver una película, Ay, claro, vamos a comer. A no tiene sentido eso. Vete. O también, a mí lo que me ha pasado es que me quedo dormida. Cuando estoy haciendo sí, este trabajo... Sí, sí. Completamente no, o sea, cuando no podía dormir, así <laughs> empiezo a hacer esto y ya. La perfecta ya. técnica para sí. dormir. Entra sí. el cansancio. Y ahí es... El cansancio, cansancio natural es diferente al cansancio de la defensa, porque es puedes estar muy sí. luz y de repente. Exacto. ¿cómo? Exacto. Y, y cuando desaparece el, la energía, el dolor, ya estás. Uh -huh con claridad nuevamente. Y a mí me ha sucedido mucho que me, que entro en el espacio negro, un espacio de, 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 de paz, un espacio de tranquilidad, y aprendí que es parte de, de toda la meditación que he hecho, que me, que me dio una capacidad de encontrar la tranquilidad, de encontrar la paz, como apagar. Tengo una cierta capacidad de con, eh, estar consciente, pero la sensación, estoy en paz, pero me daba cuenta que era que, que mi sistema nervioso había aprendido a aplicar eso. Cada vez que me acercaba a un dolor profundo, una herida, uh -huh. eh, un miedo, uh -huh. ya, pum, ah, yo no tengo miedo, no, no pasa nada, <laughs> estoy tranquilo. Y, y ahí... La, 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 el proceso es como darse cuenta de que esa es una. Ahora estamos aplicando la capacidad eh, de meditación o otra capacidad, la estamos usando para defendernos a no conocer bien esa herida. Y. Okay. y, y no sé si es necesario decir, pero conocer significa no, no para vivirla, sino para llevarla poco a poco a sanar, a que, que nos sanamos cuando podemos estar en contacto con nuestras heridas, en contacto con nuestro miedo, porque ahí la energía empieza a, 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 a dejar el cuerpo, dejar ahí donde está comprimida, donde está sin conciencia. Y cuando le ala, dejo y dejo, me dejo sentir, me dejo eh, estar totalmente en, sin defensa al, a todas las sensaciones, a todas las emociones, a todo lo que, me, le, eh, que se levanta en mi cuerpo, es cuando también puede dejar mi cuerpo, cuando se puede eh, poco a poco sanar. Y, y esa repetición sería como esa fricción sería es como tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. O I hate it, o, o cómo sería, o sea, digo, o lo odio, o no, no lo soporto. O... ¿Cómo conocemos eh, el, el observar el cuerpo? ¿Qué hacemos cuando observamos el cuerpo? Observamos una emoción. Uh -huh. Es que dejamos nuestra conciencia de descansar en el espacio y en ese espacio dejamos que, hay, que esta energía esté aquí, que esté presente. Ok. Ahora, además de, del observar, que sería, entre comillas, porque es un, una observación interior, pero de todos modos también podemos hacer algo similante con el oír. Entonces, cuando siento una energía, también le pongo atención a oír qué es lo que dice, qué, qué, qué mensaje, qué. O sea, por ejemplo, el miedo, quizás dice, arráncate. El miedo puede decir, no quiero esto, no, por favor, déjenme no. en paz, déjenme solo. Entonces, o, o simplemente, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, si tú lo, si tú lo ob, ob, objetivamente lo ves como sonido, entonces, eh, otra palabra, no espejo, pero es decir un eco, uh -huh. que el sonido vuelve, o sea que, la, que yo como conciencia respondo con sonido y el oh, okay. mismo sonido. Ok. Me expreso. Uh -huh. Uh -huh. El mismo sonido. Entonces la resonancia de diferentes sonidos empieza a mezclarse. Y ahí eh, suele que a veces da la sensación de que penetro o entro en la energía. Wow. ¿Te, das, ¿Te das cuenta la, dif la diferencia entre observar y sentir, obviamente? Pero que, que como que se me... Hay un cambio. Una sensación de que llena el cuerpo o que mi cuerpo o yo entro a la energía. Ok. Es y eso muy no, es, no, no es siempre así, pero, pero es para decir que, que queremos mezclar el ser consciente, el, observación, el observador, el sentir, el estar abiertamente, y lo más difícil es querer sentirlo, mm -hmm. porque si yo tengo la intención de no no quiero quiero que termine esto luego ya eso es una defensa no es cierto ya no uh -huh. eso no es tener voluntad a sentir lo que siento pero ahí en el momento que realmente estamos digamos entregados a estar presente y dejar la energía ser la energía que es y querer sentirla ahí es como que eh, existe la sensación de que eh, no hay no, no, yo y la, la energía o oh, somos uno somos yo y la energía eh, existe eh, a su vez pero porque los existe como uno me explico y porque yo lo estoy haciendo todo esto lo estoy haciendo con, conscientemente uh -huh. no es una no me estoy identificando porque mucha gente diría, oh, bueno, pero, pero voy a reidentificar. -identif y ahí es por eso que hay que tomar los pasos paso por paso para tener la sensación de que estoy presente y sé conscientemente lo que estoy haciendo. Y a eso tiene que ayudar el facilitador. Ok, esta, es muy interesante, pero todavía me pregunto si esto está probado científicamente. ¿Cuántos artículos existen allá en la academia? Y si hay, existe alguna máquina que, que mida, ¿no? Que te ponga así en el cerebro, ¿no? Y, yeah. o, o que te mida todas estas emociones, cómo cambia, ¿no? Si, eh, sé que hay testimonios de que hay gente que se les ha quitado el dolor. ¿Cómo pueden.? Confiar en ustedes, ¿no? En que no es magia negra, voodoo o así, o sea que, o sea, no sé, porque además en México, o sea, hay un dicho que dice, y bueno, tal vez en otras partes, es: entre más vayas a la herida, entre más te toques una herida, menos te, te sanará o te cicatrizará. Eh, entonces, esto de Kilo de regresar a la herida, ¿no? de abrir la herida, de trabajar con ella. Es como decir, pues es para locos, ¿no? ¿Quién quiere hacer eso? ¿No? Entonces, cuéntame, ¿por qué, o sea, ¿por qué debería ser, no nada más para unos cuantos, sino para varios, eh, para la mayoría de los seres humanos este método? Aunque sea, sabemos que no es así, ¿no? Pero ¿por qué? también una pregunta amplia um, sí <laughs> yo diría que para empezar con la ciencia eh, hay, hay facetas de lo que eh, lo que hemos hablado de que, que, que es bastante nuevo eh, la ciencia de lo que es abrir la esferidad eh, pienso que está bastante eh, documentado, diferentes terapias, que al abrir la herida, ver con, nuevo, con otra conciencia adulta, eh, ver la historia, ver cómo la historia fue contada de, un, de una conciencia infantil eh, y tener más recursos, tener más... y la ayuda de... De, un, de una otra persona entonces que haya más más presencia puede haber más um, todo eso yo pienso que está, está, está documentado entonces la, este método aplica eh, en partes digamos herramientas que están que están desde siglos y también herramientas nuevas y, y eso Claro, es parte de, digamos, de pioneros que, que tienen, digamos, del corazón, de, que tienes ganas de conocer cómo un tejido de diferentes herramientas eh, es en la práctica. Eh, y yo diría que siempre, siempre eso es lo más importante. Yo, 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 yo presento y puedo dar mis resultados, puedo dar resultados de clientes y, y, y al que se siente, digamos, llamado a, a conocer algo nuevo, una otra forma, pues, eh, yo tengo la, la, eso siento que es lo más importante. Eh, entonces, los pasos que hay que tomarlo, pienso yo, eh, paso por paso, porque eso de abrir la herida, si que no, si que es muy brusco, o si es muy ligero, tampoco yo no veo, eso no, ten, no, no es la meta, sino escuchar el cuerpo y tener, yo diría que para mí una, una, una expresión muy importante para mí ha sido, tener la sensación de ser guiado. Entonces yo, obviamente, con mi razón, veo críticamente qué, qué es valioso y qué no es valioso. Pero a su vez, diría que el, 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 el escuchar que si, si me siento guiado, esto... esto va paso por paso, es algo, digamos, eh, presentado, que, no hay, que está todo aquí, esto, de, de esto se trata, está eh, presentado abierto, y que me siento bien tomando los pasos, me siento que esto es algo que quiero, quiero conocerlo más, eh, porque esa, esa forma de sentirse, sentirse guiado, guiada, y tener, la, digamos, el, tener la, los pies en la tierra, pienso que es más sano que, que una forma de caminar su camino. Y, y, y yo pienso que esto llama a la gente que tiene o oh, tiene sufrimiento que, que realmente digo quiero conocer como físicamente, crónicamente o dolores emocionales. Eh, realmente quisiera conocer algo cómo cómo puedo aliviarme cómo puedo vivir con más libertad de, de, de este sufrimiento y también llama a la gente que quizá ya tiene un conocimiento de, de esto que estamos hablando de lo que es conocerse que lo que es conocer la, la conciencia um, no sé si te respondo precisamente, pero pienso que es algo que, que, hay que hay que preguntarse y ver si le nace a uno desde el corazón conocer un, un determinado eh, enseñanza que es muy práctica. Que es muy práctica. Y, bueno, ¿cómo te contactan para si, si tienes espacio? ¿Tú facilitas por... Zoom o no, y si nos puedes escribir tú pues este trabajo y lo que hemos dicho en cinco palabras. Ah, las cinco palabras. Sí. Um, a ver, um, o sea, podemos ponerla eh, abajo mi página. Esa es la parte de lo que me preguntabas. Uh -huh. Eh, sí, el que quiere conocer más está bienvenido a escribirme y hago uh -huh. trabajo por Zoom. Eh, ¿Cuáles eran ah, las cinco, <laughs> cinco palabras? A ver, um, yo pienso que, que soy contacto gentil significativo preciso. Sí, sí, me contacto, para mí me tiene mucha importancia el contacto porque porque es, 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 eh, es, es sentir el apoyo eh, yo es, cuando, cuando me entrego es para que la persona se sienta apoyada a, a encontrar su propia verdad y, y justamente sentirse guiada, sino no solamente de mí, pero desde adentro que sentir que, es que que esto es algo que, que es sano y que da y que encamina a conocerse y que, y que abre eh, al corazón. Uh -huh. eh, que más dije, gentil, sí, pienso que, que lo tengo y es importante para mí. Y... Porque y... yo sé lo que es sufrir también y, y, y no, hay que tomarlo paso por paso. Um, ¿qué más puse? respeto <laughs> exacto que nuestros, bueno, nuestra forma de ver la vida nuestra forma de pensar son muy diferentes eh, y, y y es muy importante que ver y sentir que, que cada que, que cada digamos eh, parte de nosotros como persona tiene, tiene una razón si ¿sí? sí, lo, lo, lo más increíble que tenemos eh, tiene una, una razón, pero no siempre es muy obvia, no, puede ser muy irracional, puede ser muy fuera de foco, pero tiene, es, es importante el respeto, que es difícil. Significativo y precisión, ¿no? Entonces no sé por qué. Significativo, buscaba la palabra más, eh, o sea, di, diciendo que. que um, algo que. que, que significa algo. Para, para uh -huh. la, individualmente y yo, eso es individual pero para mí es lo más importante no, no hablar o dialogar por, por pasar el tiempo pero qué es lo que uh -huh. va realmente dar, hace una, una diferencia qué es lo que hace un cambio y precisión darle, darle lo más posible una precisión a, a, al tema personal y, y la salida el cómo hago, cómo soltar y sentirse ah, más libre gracias eh, Rodrigo eh, de verdad por esta por este tiempo ¿Vos?